Hola, ¿qué tal? El día de hoy les quiero conversar sobre un tema que es otro tipo de incontinencia de orina, que es la incontinencia de orina de urgencia. Antes de eso, les recuerdo que pueden ubicarnos en la clínica Rexalud Rancagua en el piso 3 o a través de nuestras redes sociales, Mujer Integral CL, en Facebook, Instagram o YouTube o en la página web mujerintegral.cl. La incontinencia de orina de urgencia se refiere a la pérdida involuntaria de orina que está precedida de sensación de urgencia miccional. Es decir, son pacientes que generalmente le dicen a uno que le dan ganas de hacer pipí y si no llegan rápidamente a un baño, se les escapa la orina. Esas pacientes tienen una afectación importante de su calidad de vida y muchas veces se ven limitadas a hacer viajes largos en automóvil o en bus, a hacer largas filas en bancos, supermercados o locales, porque si le da ganas de hacer pipí, tienen que salirse de esa fila o bajarse rápidamente de ese auto para ir rápidamente al baño y si no, se orinan en donde quiera que estén. Por lo tanto, representa una afectación importante de su calidad de vida. Los factores de riesgo son básicamente los mismos que para la incontinencia de orina de esfuerzo y para los prolapsos que ya hemos mencionado en videos anteriores. El diagnóstico se llega de una manera bastante similar en el sentido de que hay que interrogar muy bien al paciente, ofrecerle las herramientas del diario miccional para ver cuál es la frecuencia de su proceso de hacer pipí. Se le hace un buen examen físico, se le aplica la encuesta para ver en cuánto afecta su calidad de vida y en base a eso se define la necesidad o no de ofrecerle un tratamiento a este paciente. A diferencia de la incontinencia de orina de esfuerzo, donde mencionamos que el tratamiento definitivo suele ser la cirugía, en el caso de la incontinencia de esfuerzo, de urgencia, perdón, no suele ser así. Y estas pacientes suelen ser candidatas a tratamiento médico. Es decir, con esto vemos que no todas las incontinencias son iguales y no todas las incontinencias se tienen que operar. Las de esfuerzo casi siempre se tienen que operar y las de urgencia generalmente responden a tratamiento médico. El tratamiento médico consta de entrenamiento vesical, kinesioterapia de piso pélvico, rehabilitación con varias técnicas disponibles, el uso muchas veces de hormona tópica, okay, local, para fortalecer lo que es la mucosa vaginal y las estructuras de piso pélvico que dependen de hormonas, y medicamentos que lo que hacen es controlar que el músculo de la vejiga, el músculo que recubre a la vejiga, no se contraiga con tanta facilidad y de esa manera la paciente no tenga deseos tan frecuentes de hacer pipí y pueda aguantar las ganas hasta que encuentre un sitio para poder hacer pipí. Esos medicamentos son varios con distintos efectos secundarios, pero con la misma eficacia. Es decir, la mayoría logra el objetivo, pero unos tienen más efectos secundarios que otros. ¿Okay? Por último, hacer énfasis que prolapso no es igual a incontinencia ni incontinencia igual a prolapso. Es decir, hay pacientes que tienen prolapso pero no se hacen pipí y hay pacientes que tienen escape de orina pero no tienen prolapso. ¿Okay? Por lo tanto, la única manera de precisar el diagnóstico es atreviéndose a consultar para llegar a un diagnóstico acertado y un tratamiento efectivo. Les recuerdo que nos pueden ubicar en la clínica Rexalud Rancagua en el tercer piso o a través de nuestras redes sociales Mujer Integral CL en Facebook, Instagram y YouTube o a través de la página web mujerintegral.cl. Hasta luego.